think of you and I'm working on a dream. I'm working on a dream. And the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back and I'm working on a dream. I'm working on a dream. I'm working on a dream. Though sometimes it feels so far away, I'm working on a dream. I know it will be mine someday. Rain pouring down, I swing my hammer. My hands are rough from working on a dream. Muchas felicidades por su cumpleaños. Muchas gracias. Cuéntenos, 100 años, ¿cómo se viven? Ahí está. Eso es lo que he dicho. Antes, cuando tenía 50 años, decía yo, como quiera llego a los 60. Y mira, a los 100. Y los que quedan por delante. Cuénteme, ¿cuál es el secreto para estar así de bien con 100 años? ¿Cómo? ¿El secreto para estar así de bien con 100 años? Nada, ni secretos ninguno. Secretos ninguno. Por aquí me dicen trabajar y bueno, y cuidarse, ¿no? Me imagino. Dile, aún limpio la verdura, dile. Que aún limpias la verdura. Vaya, una cosa, que limpio la verdura. Si limpiara los conejos o los pollos. Pero lo importante es estar activo, ¿no? Hacer cositas. Los cerdos y las vacas que limpiaba las cuadras, ¿te acuerdas? Me acuerdo entonces. ¿Qué recuerda de los tiempos en los que usted era joven y cómo ha cambiado la localidad hasta ahora? ¿Ha cambiado mucho? Mucho, ha cambiado mucho. ¿Qué cositas han cambiado? ¿La forma de vida? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué año era usted de aquellos tiempos de antes? ¿En qué año? Cuando era usted joven, ¿qué es lo que le gustaba? ¿Qué año era de aquellos años? Que entonces era joven y ahora soy vieja. Claro. Dile, me gustaba mucho bailar, dile. Hombre, que sí me gustaba bailar. ¿Y el cine? Hombre, y el cine, dejaba a los hijos en la cama acostados, a los dos, y me iba al cine por la noche. ¿Y qué películas le gustaban? ¿Cuáles eran las que más le gustaban de películas? Me gustaban las de miedo. Pues mira, ya tenemos una cosa en común. Las de miedo me gustaban. ¿Y algún actor o alguna actriz de aquella época que le gustara especialmente? ¿Algún actor o actriz que te acuerdes de aquella época? ¿Algún actor o actriz? No, me acuerdo de Douglas. El Douglas ese. Me acuerdo.
Y me acuerdo. Pero no te acuerdas. ¿Y cómo está pasando el día de hoy? Porque veo que está rodeada de toda la familia, a gusto, ¿no? Me imagino. Bien, con la familia, bien. Se pasa bien. Pues muchas gracias por recibirnos en tu casa y nada, esperamos que vengamos muchas más veces, muchos más años. Gracias, igualmente. ¿Hay algo que le quiera decir a la gente de Valtierra ahora que le ven por la televisión? Dile algo a la gente de Valtierra que te van a ver por la televisión todos los días. Diles algo. Que me van a ver, ¿eh? Sí, claro. Pues que cada día me verán más guapa. Diga usted que sí. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.